sacamos, bueno, y yo les pongo, dice, cuando te creamos, eso fue un gozo. ¡Aleluya! Eso fue un espectáculo. Pero ¿sabes qué? Cuando tú dejas de mirar lo que Dios ha puesto en tu vida, cuando tú dejas de mirar lo que Dios está haciendo a través de ti, te pones a mirar los demás y no te enfocas en lo que Dios puso en ti, entra el celo y la envidia. Sí, Señor, aleluya. Hay personas que tienen un gran ministerio, hay personas que tienen un gran llamado de Dios, hay personas que tienen un gran talento, pero están pendientes al talento del otro varón, están pendientes al don que cargue el otro y están descuidando lo que está dentro de ellos y el potencial que está dentro de ellos. Cuando Lucifer dejó de mirar que él era el encargado de la adoración, hay mucha gente que dice, hay tanta música y tanta cosa, Dios no se mueve la música, mi amor, estás erróneo. Si a Dios no le gustara la música, no hubiera hecho un radio portable. ¿Quién era el radio portable de Jehová? Lucifer, porque de él salía melodía, salía música y era el encargado de la adoración. Allá arriba en el cielo, que dice que a Jehová le gusta la música. A Dios le gusta la gente que su ambiente sea de fiesta, que su ambiente sea de gloria. Dios no brega de muerto, porque Dios no brega con los muertos. Dios no juzga de muerto, la juzga de vivo. Tranquilo. Pero ¿qué pasa? Lucifer comenzó a ver que Jesús, el Hijo de Dios, tenía más privilegio. Era el Hijo de Dios. A ver, y comenzó a enfocarse. Y la unción que recibió Lucifer fue la unción Mishak. Recuérdese que está la unción. Bájame el pelo un poco. Bájame un poquito. Bájalo, que quiero que me escuchen. La unción Mishak es un tipo de unción. Y hay una unción que es la que tú recibes cuando te echan aceite por la cabeza, como me hicieron a mí. Me recuerdo que me compré un gabán bien bonito, me compré un traje y ese día le dio a un anciano con vaciarme en la botella de aceite encima. Yo, ay Dios mío, padre, me encanta la unción, pero ya se fue el traje con todo. Pero ¿sabes qué? Que perezca los zapatos, que perezca el traje y se rompa los zapatos. Yo quiero más de Dios, alaba. Porque tú sabes lo que pasa hoy en día a la gente. Esto les para el gozo, les detiene el gozo. Y hay hermanas que se hacen el pelo con $60 y cuando vienen a la iglesia te dan así piezas. Que no se quiere mover para nada. Tú gastas si quieres gastar, pero cuando Dios te toque no te pongas orgulloso. Lucifer era una unción llamada Mishak. Mishak es unción, pero Mishak se refiere, Mishak es una rama de lo que es unción, pero Mishak se refiere a lo que es una unción directamente para tú tener en tu vida un espíritu de expansión y crecimiento. Ese espíritu te lo da Dios, te lo pone Dios encima. Es una gracia especial que Dios te dará, que donde quiera que tú pisas es tuyo. Tú vas al gobierno y a la alcaldía y dices quién tú eres, aunque no tengas escuela ni quinto grado. Una vez un anciano se le preguntó, ¿y cómo tú tienes esta iglesia llena de abogados, llena de doctores, llena de gente de banco, y tú no tienes ni el segundo grado? Anciano, ¿cómo tú pastoreas tanta gente? Tú no tienes el conocimiento que tienen ellos. Y el anciano le dijo, porque cuando yo quiero saber de ley, busco al abogado.
dimensión ninja es para ser exitoso, es para ser tener la gracia de expandirte. O sea, tú empiezas en la esquina vendiendo tacos, cuando vienes a ver tienes un gol, tienes un gol, ¿vale? Cuando vienes a ver empezaste trabajando limpiando las mesas de restaurante, usted es el dueño. Empezaste con un aquí hay una persona que está pidiendo a Dios un negocio de limpieza y así dice: yo más te lo voy a dar, te lo voy a dar en las manos. Empieza con dos trabajadores y cuando viene a ver tienes dos compañías con 10 personas trabajando en cada lugar. No sé, Dios, porque esa es la expansión, la expansión. Por eso dice la Biblia en Job capítulo 8 verso 7: aunque tu principio haya sido pequeño, tu total estado será muy grande. No mires lo que tienes ahora, mira lo que Dios te va a dar. Mira hacia donde Dios te va a llevar. Mira lo que Dios tiene para ti. Porque aunque este lugar sea pequeño, Dios tiene una catedral, Dios tiene un ministerio, Dios tiene algo grande para darte. Algo grande, algo ancho, ensanchado y terminado. Para acá, los cristianos de acá están encendidos, de acá están así. Vamos a ver si de acá se enciende ahora. O sea, la unción mincha hace que tú te expandas. ¿Qué pasa? En el cielo hay una revolución. En el cielo hay una rebelión. Rebelión que empezó cuando Lucifer se convierte en un ángel de luz y ahora se convierte en diablo, en Satanás, en serpiente. Y comienza a planear un complot en contra de Jehová. ¿Cómo va a ser eso sabiendo que Jehová no lo sabe? Señor, aleluya. Hay personas que dicen: si en esa iglesia hay tanta visión, ¿por qué le dividieron la obra al pastor? ¿Por qué le robaron los hermanitos tanta visión que tiene? Y Jehová, ¿por qué siendo tan poderoso le dividieron el cielo? Tercera parte. Te dejaron sin ángeles allá arriba. ¿Por qué? Porque acuérdate, cuando Dios da una unción, Él no la quita. Lo que hace Dios que se aleja, y la unción que Él te dio entonces se corrompe. Amén. Se daña, se contamina. Comienzan a entrar moscas ahí en el perfume del perfumista y hacen que apeste. Dios está hablando. Alábala, que vive. Eso es lo que pasa. Entonces, digo yo, Jehová no sabe lo que está pasando. Jehová no sabe. Por eso, cuando Jehová permite un ruda en tu vida y no te pongas a pelear con Dios, pero ¿cómo no me lo revelaste? No te lo revelé. Porque acuérdate que cada vez que Judas traiciona o hace algo, se lleva cosas con él. Lo que hace es que te hace un favor. Cuando un Judas llega a tu vida y te quita dos o tres amigos, es que esos dos o tres amigos no eran amigos. Y lo que Dios hizo fue hacerte un favor y liberarte. Favores de la noche en el futuro. ¡Oh, por lo que está ahora! Deja que Dios haga lo que vaya a hacer. Y deja que el Espíritu Santo limpie tu vida. Porque viene el crecimiento como nunca para esta casa y para tu vida. Hoy me siento como bien. ¡Gózate! Anoche el cansancio me traicionó, estaba en María y todo por el horario. La televisión, claro. Pero escúchame bien. Hoy me siento. Y después de ser un fe, alábalo, que está, alábalo.
porque hay algo.